Hola, hola. Está andando, ¿cierto? Ya, estamos empezando ya el torneo. Este single. Son los primeros match. Está jugando Pilin, NGS Pilin, con NGS Koopa. Pelea de equipo al tiro. Luigi versus Olimar. No estoy seguro de quién es cuál. Ah, Luigi Koopa y Pilin es el Olimar. Primer stock a favor de Koopa. Qué weá. Ah, el eco. Estamos configurando el último. Ahí está listo. Estamos perfecto. Ahora sí, chiquillos. Comienza Grand Line Tournament. En la casa de HDO está la mansa. Alu Akbar, acá. Ah, tiene un poco de delay. Ah, ya, mejor miro ya. Sí. Están emparejados a una vida. Porcentaje de diferencia más o menos del 60%. A favor de Luigi, de Koopa. Uy, me concentra el sonido donde suena antes ya. Intenta hacer ahí un dash con up smash para castigar. No lo logra muy bien. Buena lectura ahí del roll, castigando con down smash. Otro up smash para seguir castigando la recuperación de Olimar. Está tratando de sacar un poco más de daño ahí Pilin con los Pikmin. Uy, ahí le pega un buen jab a Abby, al Choryuken de Luigi, y se queda con el primer match. Koopa 1-0. Primera vereda del torneo. ¿Lo voy cambiando yo nomás? Para que vaya a ver algo, alguna hueá ahí, ¿cierto? Ok. ¿Qué cosa? Ah, ya. Beta. Dile que estén. Que avisen cuando terminen las peleas. Ahí le dice el beta. Vamos al segundo match. Nos vamos a Battlefield. Empieza ahí Pilin tomando distancia para tratar de meter un poco de daño con los Pikmin. Está paseando súper bien. Hay un agarre, el clásico combo de Down Throw a Fail de Olimar. Está teniendo una pequeña ventaja a empezar la pelea. Los jabs para poder desestabilizar a Olimar y hacer el agarre y hacer los combos. ¿Qué? Ah. Ese no es el comentarista. Tengo que Rodrigo. Ahí Luigi empieza a emparejar las cosas ya con los clásicos de agarre. Pues recordad que en bajo porcentaje es muy fácil que Luigi haga combos de down throw a Fair, a Neir, a varias cosas. Están muy parejos, están técnicamente parados. Pequeña ventaja para Luigi en este momento. Trata de volver por arriba a Olimar. No lo consigue muy bien, es castigado con un backer. Nuevamente casi vuelve a ser castigado. Ahora empieza a tomar distancia, se empieza a posicionar de nuevo. Se va al otro lado de la orilla. Y de nuevo, clásicamente, el jab a Choryuken. Tiene stock a favor de Koopa. Ahora stock de pasar a la siguiente fase. Una garra ahí castigando. No alcanzó a castigar el rol del mal tech que hizo Luigi arriba de la plataforma. Empieza a castigar desde lejos. Tiene que tratar de sacar la kill de inmediato. Si no, se puede ver complicado las cosas para Olimar. Ahí jugando al Pikmin morado para alejar. Y un buen F-Smash para castigar y quitar el stock y emparejar las cosas.
jugando ahí, mucha presión en el momento de Luigi, un par de tilt para castigar por parte de Olimar. Juega con los Pikmin, se los saca los Pikmin con el neutral Luigi. Ahí está el típico combo, dos fair, intenta continuar pero no alcanza. Par de tilt, de nuevo está metiendo los clásicos daños Luigi. Me están aquí cagando la vista, no puedo ver. Ah, a ver si. Un buen backer ahí por parte de Luigi. Miró la tele y ya terminó el match. El que está con delay. Ya. Puedo comentar un poquito antes el match porque tengo un poco de delay en el stream. Así que si le spoileo una jugada, hypense igual. Le veo el buen down smash ahí para castigar. En este momento están muy no están tan parejo en porcentaje, pero ambos podrían estar porcentaje muerto. Recordar que Olimar, teniendo al morado que lo tiene ahí en sus manos, puede matar muy fácil al oponente con un smash. Intenta volver, saca los Pikmin, sube bastante bien, pero acaso se ha castigado por el down smash. Y ahí está el up smash para quedarse con el primer match. Koopa.